Y eliminar un contenedor. Este sí que es importante. El contenedor para eliminarlo ha de estar parado. O si no, utilizar menos F. Pues aquí deberíamos borrar bastante. Si, si habéis estado haciendo muchas pruebas, pues ir borrando todo. Vamos a borrar todo lo que tenemos en ejecución. Docker RM menos F. Podéis utilizar tanto el nombre. Fijaros aquí. Borrado como el id. Voy a borrar este segundo ahora y se borra. Ahora, docker ps no tendré ninguno y docker ps menos a, pues tengo cuatro pruebas anteriores. Hay un comando que es docker container prune, ¿vale? Prune se utiliza, el comando prune, la verdad es que no sé exactamente qué significa en inglés, se utiliza para borrar todo lo que no esté en uso, ¿vale? En, en Docker. Entonces, si lo hacemos para los volúmenes, luego veremos, pues borraremos todos los discos temporales que hemos creado, volúmenes temporales que no estén en uso. Y si lo hacemos para contenedores, nos va a eliminar todos los contenedores que estén parados, cualquier contenedor que estén parados. Entonces, ojito con este comando, ¿vale? Yo no lo recomendaría porque... Eh, porque es que como tengas parado algo que en realidad sea muy importante y la definición del propio Docker eh, no era fácil de conseguir, porque yo que sé de dónde venía, eh, ten cuidado porque si estaba parado por alguna razón, pues lo vas a eliminar. Todos eliminados. Bien, eh, al eliminar Dockers. Los contenedores por defecto no tienen persistencia, con lo cual el principio eh, todos los datos de su sistema de ficheros se van a perder. Con lo cual si tú habías hecho cualquier cambio en cualquier fichero de ese contenedor, los cambios se pierden, que era eh, lo que a David le preocupaba antes. Y es verdad que te puede preocupar, depende de cómo haya estado trabajando. Pero debería importarnos poco, ¿vale? Debería importarnos poco quiere decir que tendríamos que analizar... ¿Por qué me importa tanto eliminar este contenedor para ver si es que la forma de crearlo no lo he hecho suficientemente bien para que no importe si se destruya en un futuro? ¿Vale? Eso es lo que tenéis que eh, plantearos. Bien, los directorios o ficheros que estuvieran mapeados de, del host no se pierden y los volúmenes tampoco. Excepto, los volúmenes se perderían si utilizamos menos V. Elimina volúmenes. Todavía no hemos visto volúmenes, ¿vale? así que no os preocupéis. Volúmenes va a ser lo de directorios, lo de dar persistencia. Y los contenedores no se pueden...